Que los sueños hay que tenerlos, ¿no? Es importante tener sueños en la vida, ¿no? Si no eres soñador, yo creo que eres una persona triste, ¿no? Entonces yo tenía el sueño este de hacer un 8000, yo siempre creí, esto me viene de mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, querer ir al Himalaya y hacer un 8000, subir al Everest, y yo siempre creía que esto era, solo podían hacer los que salían por la tele, ¿no? Que veíamos alpinistas en la tele, que solo podían subir ellos, ¿no? Es una pasión, ¿no? Y el alpinismo para mí es un arte, ¿no? El arte de contemplar, de compartir, de explorar, no sé, de sentirte allí. Pues a mí la montaña lo que me da es mucha humildad, ¿no? Y me enseña valores humanos, ¿no? Entonces, no sé, para mí es muy bonito todo esto del montañismo. En los momentos previos a la cumbre, para mí fue lo que me hizo llegar a cumplir mi sueño, ¿no? A poder llegar al techo del mundo. El pensar que había mucha gente pendiente de mí en ese momento, que estaban apoyándome desde la distancia, todo eso es el empujón que te hace falta para poder conseguir tu sueño. He tenido la gran suerte de contar con el apoyo de Joselito. Y bueno, siempre me decían, ¿no?, que el jamón da mucha sed y tal, que lo vas a pasar mal, y para nada, para nada. Jamón Joselito, la verdad que ha sido un compañero muy, muy, muy fiel de cara a la ascensión y bueno, prácticamente nos ha alimentado, ¿eh? En los campos de altura, que no hay apetito, y si no, que se lo digan a los Sherpas, vamos, que ellos también lo han probado y les ha encantado. Ha sido genial, genial. Tiene un sabor como si te lo estuvieras comiendo a nivel del mar, ¿no? Como digo yo. Dicen que con la altura los alimentos pierden sabor, pero para mí ha sido increíble. El color y todo que tenía en la altura ha sido increíble. Sabía muy bien, muy bien. Siempre que tenía el jamón a mano, pues sí que es verdad que un poco me recordaba a mi tierra. Nosotros, la verdad es que para una expedición a estas montañas de tanta altura sí que necesitamos estar bien alimentados, ¿no? Y yo creo que Joselito tiene las propiedades necesarias para que esto se cumpla, ¿no? Bueno, he conseguido subir a Joselito a la cima del mundo y he plantado ahí la bandera de Joselito que me dieron y súper orgulloso. Y tengo una anécdota muy curiosa con el jamón Joselito, precisamente, porque al principio eran reacios a probarlo, ¿no? Porque al ser cerdo, pues ellos como que no les gustaba mucho, pero una vez que lo probaron, la verdad es que aprendieron a enrollarlo y todo para comérselo. Y la verdad es que fue muy curiosa, porque hubo un momento dado que tuve que esconderlo porque cuando no estaba yo por el campo base, que estaba por arriba, por la montaña, los sherpas que había en el campo base, sé de alguno que algún paquete ha cogido, ¿no? Siempre está el lado positivo de las cosas, ¿no? Que hay que buscarlo. Y yo creo que el sueño, conseguir un sueño, va por ahí, ¿no? No rendirse nunca y luchar siempre por algo que te guste. Aunque en principio no puedas, yo creo que siempre hay alguna puerta que se te va a abrir para que ese sueño se conduzca hacia conseguirlo, ¿no? Es el mejor jamón del mundo, 8000 metros, Joselito.